Ya estamos en el bloque número 47 correspondiente a las vueltas 96 y 97. Perfecto. Recordaros que al final del vídeo, en esta parte de aquí, tendréis lo que es el botón de suscripción, que es totalmente gratuito y la ventaja es que recibiréis todas las actualizaciones que yo vaya colgando en mi canal. En esta parte de aquí aparecerá la lista de reproducción que va recogiendo todos los vídeos de este proyecto, ¿de acuerdo? Desde el 1 hasta el que lleguemos. Y en la parte de ahí, de esa esquina, aparecerá lo que YouTube considera interesante según vuestros gustos y dentro de mi canal. Recordaros que puede venir el número 3, que igual no es el número 1 de ese proyecto, y os recomiendo que busquéis la lista de reproducción de este. Perfecto, vamos a comenzar entonces. Ya hemos hecho nuestra cadeneta punto bajo y ahora vamos a hacer tres básicos. Vale, los tres los tenemos preparados. El 1 está preparado, 2 está preparado y 3 está preparado. A continuación nos pide tres de color que los trabajaremos en punto bajo y por atrás y el primero sería este. 1, 2 y 3. 2 de color, que es este de aquí sería este, el segundo que tenemos aquí, que está preparado, pero el segundo es un bloqueo. Un momentito. Muy bien, a continuación es uno de color, que sería este de aquí y por detrás. Y 22 básicos. Vale, el primero es este y está preparado. El 2 es un bloqueo. El 3 es un bloqueo. El 4 es un bloqueo. 5 preparado. El 6 es un bloqueo. Y por ahora comienza el 7 preparado. Y por ahora hay bastantes preparados. El 8. El 9. El 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17. 18, 19, 20, pues van a estar todos preparados. 20, 21 preparado y 22 sería el último que está preparado. O sea, perfecto. Vale. Ahora nos pide un color, que es este de aquí, lo haremos por atrás y a punto bajo. Y 11 básicos. Vamos allá. El primero sería este de aquí, que está preparado. Y comenzamos con varios puntos preparados. 1 preparado, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 7, vamos allá. El 8. 9, 10 y ojo porque el 11 es un bloqueo. Perfecto. Muy bien, llegamos hasta aquí y repito lo que acabamos de trabajar. 3 básicos, 3 color, 2 básicos, 1 color, 22 básicos, 1 color y 11 básicos. Ahora nos tocan 9 de color que lógicamente irán por atrás y a punto bajo. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me pide un básico que sería este de aquí y es un bloqueo.
y 11 de color que irían para atrás. El primero sería este de aquí, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Muy bien. Ahora un básico, que es este que está aquí y está preparado. Un básico. Tres de color, colocamos bien y serían estos de aquí. 1, 2 y 3. Ahora nos pide tres básicos, de los cuales el primero está preparado. Pero los dos siguientes son bloqueos. Un bloqueo y dos bloqueos. Y ahora nos pide 6 de color, que sería este el primero, por atrás y a punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Os repito lo que estamos haciendo hasta aquí, que serían 9 de color, un básico, 11 color, un básico, 3 de color, 3 básicos y 6 de color. Continuamos la secuencia, que ponga bien la labor, que se me escurre. Vale, 6 básicos. Vale, pues entonces, el primero que tenemos que trabajar es este que está aquí. Es decir, el primero está preparado, el segundo está preparado, el tercero está preparado, el cuarto es un bloqueo, quinto bloqueo y sexto bloqueo. 4 de color que irían para atrás. 1, 2, 3 y 4. Dos básicos que son estos dos que están aquí preparados. 1 y 2. 5 de color que irían para atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Tres básicos. Los tres van a ser bloqueos, ¿vale? Un bloqueo, dos bloqueo y tres bloqueo. Dos de color, que sería aquí y por atrás. 1 y 2. Y cuatro básicos, de los cuales el primero es un bloqueo. El segundo está preparado. El tercero está preparado. Y el cuarto está preparado. Muy bien. Llegados a este punto, vamos a poner esto así bien. Repito lo que acabamos de trabajar. 6 básicos, 4 de color, 2 básicos, 5 de color, 3 básicos, 2 de color y 4 básicos. Muy bien, continuamos con uno de color, que sería este de aquí, lo trabajamos por atrás, y 22 básicos. Vale, los primeros están preparados. El primero sería este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ojo, 17 es un bloqueo. 18 preparado. 19 es un bloqueo. 20 es un bloqueo. 21 es un bloqueo. Y 22 está preparado. Muy bien. Ahora nos pide un color que iría para atrás. Dos básicos, de los cuales el primero es un bloqueo y el segundo está preparado.
Ahora son tres de color que irían para atrás y en punto bajo, 1, 2 y 3, y tres básicos que están aquí preparados. Muy bien. 1, 2 y 3. Hemos llegado fenomenal al final de la vuelta y acabamos con nuestro punto bajo. Cortamos la hebra. Os recuerdo con respecto a estos finales y las hebritas que no las tenéis que meter para adentro en la labor, ¿eh? O sea, no las rematéis para adentro, porque lo que nos interesa es que esta parte quede limpia. Eso lo dije en los primeros vídeos, pero por si acaso os lo recuerdo, ya que luego vamos a trabajar una cenefa que nos va a ocultar todos estos hilos de aquí, ¿vale? Bien, entonces recordaros también que no grabo la vuelta de color, porque simplemente es que invirtáis lo que acabamos de la vuelta que acabamos de trabajar, pero con el color. Os voy a repetir la secuencia que hemos hecho ahora y sería 1 de color, 22 básicos, 1 de color, 2 básicos, 3 de color y 3 básicos. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar ahí, por seguir este proyecto y nos vemos en el siguiente bloque.